Vamos a platicar de ojos. Tenemos al experto, el doctor Sánchez de Aranea, que siempre nos ayuda aquí en San Luis. Gracias por estar aquí con nosotros. Oye, tenemos muchas dudas. Como ven, los estamos viendo y ahorita les vamos a explicar de qué se trata esto. Pero te tengo una pregunta. ¿Sí es cierto que los ojos azules son un defecto? No me digas eso. Hace 14.000 años aproximadamente hubo una mutación en el gen COA2. Y este gen es el que codifica por la melanina, ¿no? El ojo, como la piel, tiene melanina, y la melanina, mientras más melanina, más pigmento hay. Entonces, en las zonas nórdicas, por la falta de luz ultravioleta, se dio cuenta el organismo que necesitaba más vitamina E y más control. Entonces, bajó la producción de melanina, entonces se produjo el primer ojo azul. Y aparte, todos los que tienen ojos azules tienen un ancestro en común. Mira, wow. Somos parentela, vamos a vivir a primo querido. El iris, yo sé que el iris es muy importante. Dicen por ahí que ahí se ven varias enfermedades y demás. ¿Es cierto o no? Sí, por supuesto. Por ejemplo, los pacientes que tienen diabetes, la retinopatía diabética se puede ver en el ojo, se pueden ver vasitos sanguíneos en el iris. Para la neurofibromatosis se pueden ver cambios, nódulos en el iris, y para muchas enfermedades más. No tanto como la iridología, mi respeto para los que lo hacen, pero no es tan amplio, claro, como lo pueden decir, ¿no? ¿Cuál es el color más raro? El más raro. Ah, mira, ahí está el iris de Juanito Soler. A ver, explícanos ese color. Ese iris tiene heterocromía. Cuando tú tienes un ojo azul y uno café, ¿no? Uh-huh. Es diferente, ¿no? Claro. Pero hay una heterocromía, que es heterocromía central, que está café en el centro y en la periferia está azul. Pero mira, Juan, es como mitad y mitad. Que es un cambio, ¿no? Pero que no tiene, mayor problema. Pero aquí tenemos varios ojos de varias personas. ¿Quién es quién? Aquí tenemos, por ejemplo, este es Juan Soler. Sí. Ajá. ¿Qué? Este en pantalla. Ese es mío. Ese es mío. Tenemos a Juan Soler en pantalla en este momento. Es Mónica. No, soy yo. Sí, a ver, ese es Mónica, sí. Ese es Mónica, sí. A ver, tenemos otro. A ver. Ese es Mónica. Ese es de Paulina. De Pau. ¿Qué? Ah, no, ese es Jan. Sí, pues no se ve nada. Ayer le tomamos la foto, sí. Claro. Jans. Ok. Ese es de Jans. Ese es de Lisette, seguro. Mira, Paulina. Ahí está el de Paulina. Ese es de Paulina. Qué misterioso, Paulina. Y fíjate cómo se ven las criptas, ¿no? Y la intensidad del color café. Al final, los ojos tienen arte. Todo lo que ven ustedes en las fotografías es el arte que encierran en sí mismo los ojos y que podemos compartir. Ahora, tú traes esto, que esto está padrísimo para tener en tu casa. ¿Qué estás haciendo? Miren el ojo de Lisette. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Es muy parecido al de Juan, ¿eh? Son muy parecidos. Son muy parecidos, con sí, la parte central café y con el resto en las cubas. Y a ver a Sajid. ¿Ese? No, ahí se le ve todas las cubas que se echó. Se ven claritas. Oye, pero a ver, cuéntanos de este proyecto que traes, que se hace padrísimo. Increíble. Traer arte, porque aparte nos has ayudado mucho aquí en Sale el Sol. Sí, ¿qué onda con esto? Hemos superado a más de 10 pacientes en Sale el Sol. Wow. Y con la finalidad de ayudar a más pacientes, es muy padre tener un pedacito de esta arte en tu casa, comprar o adquirir uno de estas piezas, tener una joya. Mira, ¿no? Miren, esa miren ya esto, a ver si se puede ver aquí, miren lo que me dio. Este es el ojo de mi ojo, ahí está. Imagínate tener una joya, una cadena, una pulsera de la persona que más quieres. Ah, esto se lo voy a dar a mi mamá directamente. César. A ver, me vas a decir que le estás viendo todo el tiempo. Pero aparte, Doc, con esto estás ayudándonos a ayudar a más personas. Así esto es increíble. Pero lo que yo quiero es que el doctor nos diga que nos va a seguir apoyando en Sale el Sol, porque el doctor, si no lo saben ustedes, ha ayudado a muchísimos pacientes que a través de Sale el Sol nos ha echado la mano. Y a través de esto vamos a hacer un fondo y vamos a seguir operando pacientes que verdaderamente lo necesitan. Quiere decir que cada cuadro, cada pulsera, eso tiene impacto sobre lo que va a ser la operación. Así es. No me digas con esto. Con esto vamos a operar a más juntamos personas. Juntamos fondos con eso. A juntar fondos. Bueno, gracias, doctor, a ver los ojos. Maravilloso.